Estoy sentada aquí afuera, son las 3:40 y estoy esperando a que Ceci y Sebastián lleguen. Por fin los pude poner en el bus, en el transporte. No sé cómo les vaya a ir, no sé qué tanto les vaya a gustar, si no les va a gustar, a ver qué pasa. Y estoy aquí esperando a que lleguen. Está haciendo calor. Bueno, no está tan caliente, pero sí estoy aquí esperándolos. Quiero ver si los puedo grabar. Quiero pensar que el bus los va a bajar de este lado. Ojalá que sí los baje de este lado para que no tenga que atravesar el camión. Pero sí, ahorita llegó mi esposo y le dije. No quería, él no quería que los echara al bus, pero ya los puse. Y me dijo, ahorita vas a ver que Sebastián no le va a gustar y que quién sabe qué. Pero le digo que no, que Sebastián me dijo en la mañana que sí se quería subir al camión. Y ahorita que lleguen a ver qué, a ver qué novedad hay para ellos. Ojalá que les guste. Pero ahorita que lleguen voy a ver si los puedo grabar. Y por mientras saqué la computadora, porque estoy editando un video para ver si lo puedo poner el día de mañana, miércoles. Pues va a ser uno, abajo. Sí, va a ser uno abajo de este que voy a empezar a hacer. Y me hice un chongo. ¿Y qué más les iba a decir? Oh, y ya les había comentado que ya había venido al doctor a los ojos y trae una infección bien fuerte en su ojo. No se explica el doctor por qué. Esta es la segunda vez que le pasa. Les decía, esta es la segunda vez que le pasa y el doctor no se explica cuál es la razón. Porque dice que esa infección le da nada más a las personas que usan contactos. Pero Evelyn no usa y nunca ha intentado ponerse. No sabemos por qué. Le dio medicamento para 7 días. Y a ver si se le quita. Ojalá Dios quiera y se le quite. Porque si se le hace el ojo bien chiquito. Quiero pensar que ahí viene el camión. Yo creo que sí es el camión el que se oye. Déjenme veo. Ay, no se ven. Ay, míralo, está bien. ¡Hey! ¿Qué tanto te gustó? ¿Qué pa? ¿Te gustó? ¿A ti? ¿Qué tanto les gustó? ¿Mucho? ¿Van a querer el bus otra vez? A ver, dígale a papi, porque papi dijo que no les iba a gustar el bus. Dígale a papi que sí les gustó. Voy a estar haciendo de comer. No voy a hacer nada complicado. Voy a estar dando unos pedazos de carne. Voy a hacer tantito pico de gallo, guacamole y salsa. Y unas salchichas. Y a ver qué más se me ocurre. Ya es tarde, pero pues luego se va. Luego para cuando vayamos a comer, pues se va a enfriar. Lo voy a estar haciendo de una vez. Y déjenme empiezo. Voy a estar usando el sartén porque luego en el comal se me va a hacer un chorreadero. Aquí es donde la voy a estar poniendo y voy a estar nada más poniéndole de este. Ni sé si lleve este o no, pero yo voy a estar poniéndole a estos pedazos. Se mira mucho, pero no, la mera hora se hace puro huesito. Y no sé si lleve sal también esto, pero yo le voy a poner un poquito de sal. A ver, ¿qué tal? Me quedan.
puse poquito aceite aquí al sartén. También quién sabe si lleve. Y así le voy a estar haciendo con estos pedacitos. Y por este lado voy a estar haciendo estos chiles con queso Philadelphia, rellenos y envueltos en tocino. Nada más son estos poquitos. Y déjenme también los hago. Los chiles los puse aquí bien bajitos, a ver si me resulta lo que quiero hacer, porque no quiero prender el horno de la estufa. Y aquí puse otros pedacitos a dorar, y estos ya están dorados y los voy a estar tapando bien con el aluminio para que no se me enfríen tan feo. Esta salsa lleva cebolla, chile y tomate fresadilla. Le voy a echar un poquitín de aceite y le voy a estar poniendo sal. Y
como que se va a cocer nada más con el puro vaporcito. Esta se la, me acuerdo que mi mamá así no la hacía. Me quedó bien rica. Pero esta la voy a tapar y así, ahorita se las enseño. Así la voy a tapar y esto está yéndose como un fracaso. Sí se están cociendo, pero se les está saliendo todo el queso. Yo creo que ya los voy a destapar. Y de este lado, ahí van, poco a poco. Y se me estaba olvidando. Se me había olvidado que les estaba grabando, porque estoy en el otro video. Pero ya me lo termino, déjenme les enseño. Miren, puse a dorar estas salchichas sin nada de aceite porque estas sueltan. Ya está la salsa. Y aquí tengo otro pedazo de carne ya para terminar. Y así es como va quedando aquí todo. Ya me falta menos, menos y menos. Miren, y ya casi termino. De este lado hice maseca con molida espinacas y es todo. Por eso está verde, porque le molí espinacas y le puse. Y voy a hacer unas quesadillas con estas. ¿Pueden creer dónde está Sebastián? Quiero nieve. Quiere nieve, luego quiere un pan, quiere una concha, todo, ¿verdad? ¿Te gustó el bus? Sí. ¿Te gustó el bus? ¿Estás a venir mañana en el bus? ¿Sí? Ok. Miren, aquí tengo mis quesadillas. Primero la cocí, la tortilla. Y pues ya luego ya cocida la metí aquí otra vez. Ay, no quiero voltearse. Voy a usar una pala. A ver si puedo. Y aquí ya tengo el guacamole y todo listo. Creo que está otra. Este, uno con este. Yo dije, ¿lo hiciste aquí? Todo lo hice aquí. ¿En el Uber? No, hombre. No, mira, hasta hice chiles. Válvame. ¿Sí, mío? Sí. Mira. ¿Cuándo? Son 21. 7 horas para caminarlo todo. ¿Si no lo caminaron? Mamá. Comenzamos a llegar y vino. Ahora, madre, y pasas por todos los parques. ¿Eh? Que hay un chingo. Sí, bien, tiene que ser nada. Va a correr. No, no, no. ¿Sí? Qué curioso, ¿verdad? Está buscando por ahí. No se ha dado cuenta que andamos aquí. No. Es este cumberán. Hombre, está chiquito, mamá. Las orejillas, mira, las orejillas. Acércalo más. Tengo miedo. No, hombre, no te avienta. Ay, no, es que se ve bien curioso. No te avienta. Ay, no, a ver, ve tú. Corre.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. De este lado estamos a miércoles y es al día siguiente de, pues, ayer. Ayer les estaba grabando un poquito y voy a seguir con la continuación. No sé qué vaya a hacer el día de hoy, no estoy segura y mi oído todavía se me tapa bien feo. No sé por qué. No me duele, no nada, nada más se me tapa. Y yo siento que al hacerle así se me va a destapar. ¿Quién sabe? Pero sí. Ya me lavé el pelo, ayer lo traía planchado. Y pues anoche me lo lavé. Ayer fuimos y caminamos, ayer después de que cenamos, mi suegra dijo que iba a ir al parque a caminar y luego ya le dije a mi esposo, pues si quieres ve con ella, pero me dijo, no, vente, vamos. Y de voladita limpié la cocina y de voladita bañé a Ceci para dejarla bañada y nos fuimos. Después de que comimos nos fuimos, dimos dos vueltas, cada vuelta, ahí les enseñé, es una milla, entonces caminamos 2 millas y llegué bien cansada, bien sudada, tenía mucho que no caminaba el parque ese. Y no sé si al rato, si me dice que si la acompaño, si voy a ir con ella. Y les digo, fuimos y la caminamos como en 45 minutos. No sé si es mucho la caminada o mucho lo que duramos o era poquito, no sé. Pero yo siento que hicimos mucho porque antes que yo caminaba, yo le daba 3 vueltas y lo caminaba casi en 50 minutos. O sea, siento que nos tardamos. Pues cuando va entre varios se tarda más que cuando uno va solo. Pero yo ya tenía mucho que no le caminaba a ese parque y sí sudé bastante. Me cansé, llegué con el dolor en la espalda, pero me tomé unas pastillas de volada porque dije, no quiero que me duela. Y ahorita ando bien. Tenía mucha flojera en la mañana levantarme porque sí, me dio mucha flojera. Pero lo logré, terminé. Como quiera, se fueron y todo, no se me hizo tarde. Pero bueno, el día de hoy estoy lavando, ya limpié. No les quiero estar enseñando porque no quiero estarlos aburriendo. Pero ya limpié todo. Ya nada más estoy lavando unas cobijas para empezar a lavar con la ropa, porque Ángel en la mañana me decía anoche, mami, ¿dónde están mis chores? Y pues no los había lavado, pero dijo, ya lavé el que traía, mami. Bueno, es que él todos los días juega y tiene que usar un short negro, entonces yo le compré varios para que no estuviera usando el mismo y lavándolo y lavándolo. Entonces yo le compré varios, tiene como unos 4, yo creo. Tiene como 4 o 5. Sí, tiene uno para cada día. Yo creo que son 5. Y se me olvidó lavarlos porque me puse y luego me fui con Evelyn al doctor y ya no hice lo que tenía que hacer. Pero ahorita sí voy a lavar, voy a terminar. Tengo que terminar de lavar el día de hoy. Tengo un puñito, aquí se puede ver, arriba de la lavadora, que tengo que guardar, tengo que doblar y guardar. Y ahorita ya separé la ropa en el baño y les digo, ya está todo limpio, pero les voy a enseñar para que vean que no les estoy echando mentiras. Limpié de volada, pero limpié bien. Déjenme, les voy a enseñar. Miren, la sala está limpia, ahí tengo esos porque son los que me pongo de volada. Pero sí, miren, la sala está limpia. Esa bolsa me falta tirar. Es lo único que me falta, tirar la basura. Y por acá en la cocina, igual. Me falta tirar la basura. Pero todo está limpio. Y les decía, esa ropa la tengo que doblar. Se escucha la lavadora. Pero sí, tengo todo limpio. Y el cuarto de los huercos, también está limpio. Ah, yo pensé que ya había terminado. Pensé que ya había terminado de separar ropa, pero me encuentro el canasto. Ya está limpio también el cuarto. Déjenme enseñar el de las huercas.
Tengo bastante ropa, toda esta ropa, este puñito, ropa blanca, toallas y toda la ropa que usan para la escuela. Pero ya, ahora sí lo voy a ¿cómo se dice? A guardar. Este es de Ángel. Aquí se lo voy a poner en la puerta. Y se le olvidó el suéter, a ver cómo le va en el salón, porque dice que está muy frío. Este cuarto ya saben que está bien oscuro. Miren, este también está limpio. Y camas tendidas y todo ya está rejuntado. Bueno, ya me senté porque ya terminé de hacer todo. Me senté a ver la tele tantito por mientras de que está la lavadora. Se apaga y ustedes saben, mientras me estoy sentada por mientras de que está la lavadora trabajando. Y hay que echarle ropa y jabón y etcétera, etcétera. Y me senté y les voy a enseñar lo que voy a hacer. Voy a estar haciendo esto. No es la primera vez que lo hago. Me gusta tenerlo. Le pongo el mes. El mes. Ahorita ya borré el mes que tenía anterior. Ya hoy estamos a primero de septiembre. Y lo voy a empezar a hacer. El mes, los días, y aquí es donde voy a estar anotando los días, por ejemplo, como lo que tenemos que pagar, como si yo tengo que hacer una cosa, aunque se me olvida en veces, como si yo tengo que hacer una cosa, aquí lo anoto. Tiene este espacio para las notas. Y todo el calendario en este espacio. Aquí nada más marco y aquí es donde anoto. Pero este sí me ayuda bastantito en estar al pendiente como de los pagos, lo que tenemos que hacer, y es algo que te como que te facilita la vida un poquito. Bueno, a mí me gusta. Antes lo hacía, pero luego el calendario que tenía, se los di a Sebastián y a Ceci cuando estábamos practicando con lo de la escuela, y se maltrató bien feo y ya lo tuve que tirar. Pero ahora, bueno, meses atrás, cuando empezaron con lo de las cosas de la escuela, lo volví a ver y decidí volverlo a comprar. Porque sí está bien padre, facilita y me gusta porque así estamos como al pendiente. Ando toda mechuda, nada que ver con el planchado. Pero sí, voy a estar anotándoles y ahorita no es mucho, pero ahorita voy a... Les voy a enseñar cómo lo dejo. Miren, y así es como ya quedó con lo que anoto. Ya lo anoté. Aquí tengo anotado las cosas que no me caben aquí. Y ya aquí ya nada más me falta ponerle los otros biles, porque todavía no llegan. Y ya nada más que me lleguen, yo creo que para mañana, si Dios quiere. O no sé, para estos días ya nada más los agrego aquí y ya todo se me facilita más mejor. Y si tú nunca has hecho esto, yo te lo recomiendo que lo hagas, porque se te va a facilitar y vas a estar al pendiente y vas a poder llevar como un control pues de lo que tienes que hacer. Aquí le puse nada más las vacunas. A Ángel le tocan las vacunas. Bueno, no le tocan. Tengo que hablar para sacarle cita, a ver si se la quieren dar para el viernes, para que así el sábado y el domingo esté aquí en la casa. No le puse el nombre porque luego van a andar ahí de nervios por las vacunas que le hacen falta.
Pero sí, así es como lo dejé. Ahorita ya nada más lo pongo en mi cuarto, porque pues es por donde paso muchas veces. Pero bueno, voy a ahora sí a empezar a doblar ropa para que no se me haga tan, no se me junte. Y no les voy a enseñar, porque ya les he enseñado cómo es que yo lavo, cómo es mi rutina de lavado. También aquí está un video si quieres ir a verlo. Pero bueno, déjenme, voy a ver qué voy a hacer porque ya me dio hambre. Ya van a ser las 10 de la mañana y ya me está dando hambre. No he comido nada desde que me levanté, más que me tomé un yogur en la mañana como a las 7. Sí, como a las 7. Me lo tomé como... Sí, iban a ser las 7 cuando me lo tomé. O como a las 6 y algo, 6 y media. Pero bueno, me lo voy a colgar y voy a ver qué me dice la lavadora y la secadora para seguir con lo que tengo que estar haciendo. Bueno, ahorita ya me puse a separar una ropa. Voy a esperar a que salga la secadora que está ahorita, para no estar vuelta y vuelta. Pero si ahorita ya me puse, no les voy a enseñar tanto, porque como les decía, ya tengo un video de mi rutina de lavado y no los quiero aburrir, porque pues va a ser lo mismo. Pero ahorita, ya que salga, es cuando la voy a guardar. No sé qué otra cosa más vaya a hacer, porque pues ya terminé, todavía es temprano, no sé qué voy a hacer de comer. Y ahorita a ver qué más hago. Y me estoy durmiendo. Y este oído que no deja de taparse, no sé por qué. No sé por qué se me tapa. Pero bueno, así que voy a dejar este vlog o este video. Ya no tengo nada que hacer, eso pienso yo. Y no quiero que se haga muy largo, pero bueno, espero que les haya gustado, que hayas llegado hasta acá, hasta el final, y te invito a que te suscribas, me regales un like, y si gustas compartir, me serviría de mucho que compartieras, y te lo agradecería de todo corazón. Y pues nos vemos hasta el próximo video.